¿Cómo están? Bienvenidos a Teledeportes por Televen, tu canal. Hoy miércoles. Ale, ven acá. ¿Qué irás a hacer? Ven acá, pero ven acá. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Déjalo, vale. ¿Qué te vas a meter con Ale? Les presento a Fernando Carrillo. Perdón. Alejandro. Déjame. Alejandro es el que se encarga de balearnos. Miren esa facha. Es decir, tampoco, explica no. De ponernos los micrófonos para el programa, ¿ok? Para que la gente... Lo que pasa es que este micrófono pequeño que nosotros utilizamos se le denomina técnico y te voy a decir otra cosa que no lo dices porque además nadie se va a dar cuenta. Siempre tiene un perfume espectacular. Gracias al patroncito. Patroncito, para que me hagas un precio especial a mí, por favor. Pero una cosa loca. Siempre Fernando Carrillo. Vean, Fernando Carrillo, mírenlo. Vamos a meterle una novela, algo. Es verdad, yo creo. Es verdad, Abigail. Abigail. Las redes sociales, déjale. Aquí, dímelo para que te sigan. Lady Baby con 3 griegas. ¿Cómo fue? Lady Baby. No, vale. Lady Baby. Lady con Y. Pura Y. Lady Baby. Lady. ¿Para qué veo? Lady Baby, ¿qué? Con 3 griegas al final. Lady Baby. Ah, ¿es cantante? Es que te iba a decir, el nombre es como de cantante. Canta, ¿qué cantas? ¿Qué cantas tú? Un reggaetón. Un reggaetón. Reggaetón. Okay. Okay. Está bien, Ale. Okay. Fernando Carrillo. Que probarlo un día acá en Teledeportes, un reggaetón de Lady Baby. Los héroes, los héroes anónimos, hablando en serio. Totalmente, los héroes, así es. Los que están todos los días acá. Así es, así es. Tenemos pregunta, María. Bueno, ¿cuál es para usted la próxima cara? Ya le mostramos la próxima cara acá de nosotros detrás de cámara. Ahora le preguntamos a ustedes cuál va a ser la próxima cara del béisbol de las grandes ligas. Obviamente venezolano. Ustedes pueden interactuar a través de nuestra etiqueta Teledeportes. Televen, ahí está el menú del día de hoy, los criollos encendidos. Vamos a estar repasando la acción de muchos de nuestros venezolanos en la Gran Carpa. Además, estaremos hablando acerca de los atletas que se suman a la gran fiesta de los Juegos Olímpicos de París. Además, Táchira. Ay, esto sí estuvo complicado. No pudo con River en el Templo Sagrado de Pueblo Nuevo y tendremos invitados especiales. Todo con nuestra etiqueta Teledeportes Televen. Hoy está con nosotros Carlitos Domínguez. Hola, Carlos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Sí. No, pero es que no estoy copiando. No te preocupes, no importa. No, no, no he dicho nada relevante, así que me haya perdido. Todavía no te has perdido. Pero no, siempre no está María allí como para... Cuando aparece en la pauta Carlos Domínguez en Teledeportes, yo desde ese momento que Rebeca pasa la pauta el viernes de la semana pasada, ya me preparo todo para venir aquí. ¿Sí? Sí. Mira. Y estar con ustedes y pasarla bien, porque eso es lo que hacemos cuando venimos a trabajar. Qué lindo. Adriana. Aparte que trabajamos, ¿no? Mira, o sea, ¿viste la elegancia de Carlitos, ¿no? No siempre, pero Carlos siempre está súper elegante. No, pero estos zapatos son vitalicios aquí. ¿Te recuperaste de la lesión? No, todavía. Tengo unas medias de compresión que sirven para correr y a la vez recuperar. Ah, pero sí puedes correr. No puedo. No puedes. Ah, no puedes correr. O sea, poder puedo, no pero debería. Me duele. No debería, ¿no? Pero qué diferencia. O sea, digo, las medias, ¿no? Sí. No debería. Bueno, pero mira, 3 semanas sin correr y ya son 6 kilos de más. Upa. No, ¿en serio, Carlos? No, pero no se te nota. No, vale. Bueno, vamos a ser compadre. Mira, esa pregunta que Mari les decía, bueno, yo creo que podemos dar una pista de algo, de ese nombre. Puede aparecer en parte de sus respuestas que vamos a estar leyendo con la etiqueta de este hombre que vamos a ver a continuación porque se fue para la calle. Alguien del cual se espera muchísimo. Este sí. Estamos hablando de Jackson Chouro. Quiere correr, pero hoy decidió no correr. ¿Por qué? Bueno, primer cuadrangular, jardín central. Qué capacidad, por amor a Cristo. ¿Cuántos años? 19. 20 años, me parece, de Chouro. Pero te digo, Carlitos, es... O sea, tiene una capacidad para... Pareciera que... Tiene tiempo en Grandes Ligas, sí, ¿no? Exactamente. Cumplió 20 años ahorita el 11 de marzo. Cumplió 20, sí. Uh-huh. Bueno, y miren, se convirtió en el jugador nacido en Venezuela más joven, con un cuadrangular en las mayores, 20 años, 23 días, rompiendo nada más y nada menos que el récord de un tal Miguel Cabrera. Ese cuadrangular, no fue, pero ese año que fue el 2003, que fue el año de debut de Miguel, fue el año donde además le conectó a Roger Clemens. En la Serie Mundial. En la Serie Mundial. Que los Marlins quedaron campeones. Pero bueno, bien. Como Jackson Chouro está de moda y va a estar de moda por bastante rato, me parece, tenemos a quien prácticamente lo descubrió y se trata de Pete Hidalgo. Lo tenemos vía Skype a Pete, que nos va a hablar de Jackson Chouro y cómo fue ese, digamos,
descubrimiento de la joya venezolana. María Alexandra Bastida, Adriana Flores, Carlos Domínguez y quien te habla, Guillermo Arcay. Te saludamos, Pit. Bienvenido a Teledeportes. Saludos a todos, muchachos. Por aquí el Pit. Estamos ready para el joseo con todos ustedes, ya que son el mejor programa de Venezuela en lo que respecta al deporte. Y bueno, estamos de moda con el futuro en el béisbol, como lo es Jackson Chourio, el pupilo de nosotros, de todo el staff que estuvo a cargo del proceso del electrizante, porque ya le pusieron sobrenombre el Chourio, pero para mí es el electrizante. Ven acá, Pete, ¿cuándo fue la primera vez que viste a Chourio? Bueno, por ahí están diciendo algunas historias, pero bueno, cada quien recibe los méritos que quieren. Saben que los maracuchos somos un poco celosos con lo que es lo regional de nosotros. Entonces, bueno, yo fui profesional, después jugué softball a cierto nivel, y el papá de Jackson Chourio iba mucho a vernos jugar con el papá de Silvino Bracho al softball, porque eran los peloteros release profesionales y los peloteros de élite del softball. Entonces nos iba a ver jugar y ahí, tú sabes, echándose sus cervezas y todo, estaba Lenín Rodríguez, que era el scout que estaba de los Boston Red Sox y estaba a cargo de Cacique Mara, que fue la liga donde estaba Jackson Chourio. Él jugaba ahí y cuando estábamos en el estadio de softball, él siempre me decía, Lenín Rodríguez, Pete, esos niñitos que estuve jugando ahí, esos van a ser unos fenómenos. En el caso de O'Neill Churio, Jason O'Neill, que está con Cleveland, y Jackson. Y yo, ¿verdad? Ah, bueno, cuando vaya para allá para que se quemaron, los voy viendo. Estamos hablando de la edad de 10, 11 años. Ya ellos tenían roce lo que eran selecciones regionales y nacionales. Y tenían mucha competencia y mucha experiencia. Y eran muy famosos en Maracaibo. De ahí viene el seguimiento que le hice yo. Y estaba Jonathan Herrera, que era la persona que estaba a cargo de él. Él iba viajando de Maracaibo a Puerto La Cruz, ¿verdad? O Margarita, si no me equivoco, porque era para Oriente. Y en ese interín andaba y llega César Suárez, como tú bien lo conoces, prácticamente es el Scott Boras ahora mismo de Venezuela, y llegó un acuerdo con Jonathan. Entonces ahí lo veíamos en San Miguel, después pasó en Cacique Mara, San Miguel, y después pasó a Coquibacoa, que es donde están las operaciones de César Suárez, quien hizo tremendo trabajo. A mí me favoreció porque yo estaba en la época de Carlos Subero, en los Tiburones de La Guaira, sí, como en la época de Miguel Rojas, Salvador Pérez, estaban en la paralela, y estaba César Suárez, que lo coché, aparte que lo conozco desde niño. Y esa relación sirvió para que tuviéramos un empuje a favor de los cerveceros de Milwaukee en esa época, obviamente con el apoyo de todo el staff, sobre todo de Eduardo Brizuela, quien ahora está con los Mets de Nueva York, y quien fue el que dio el empuje real para los venezolanos, ya que Milwaukee era una organización fantasma en lo que respecta a Venezuela, y gracias a Dios con todo el staff se fue formando una cadena que hoy por hoy prácticamente está en el top 3 de las mejores organizaciones respaldadas en Latinoamérica por un trabajo de equipo. Oye, Pete, te quiero preguntar, y estoy seguro que mis compañeros también pensamos lo mismo, ¿cuál era la característica que más destacaba en esos inicios de Jackson? Que tú decías, wow, este muchacho estaba como para hacer grandes ligas. ¿Qué era lo más resaltante? ¿Era la fuerza? ¿Era la velocidad? ¿Qué era lo que en verdad te llamaba la atención? Bueno, obviamente el talento salía a relucir. Era un pelotero de competencia. Uno, los escados se fijan las 5 herramientas que ya ustedes por experiencia saben. Pero lo más importante de ello, ahora como consejo a ustedes que son excelentes periodistas, él es una persona muy reservada, muy tímida, sobre todo en esta época que es su juventud, obviamente después irá madurando. Pero cuando él entra a las 2 líneas, es otro, inclusive la sonrisa que tiene. Sí, sí. Es un pelotero que a pesar de su timidez, conecta con el público. Si ustedes han ido a Maracaibo, que han ido hace 20 años, saben que no es fácil el público de allá. Y Jackson Chourio se metió esa fanaticada en el bolsillo, al igual que ya vieron el debut que pegó en el primer turno en Milwaukee. Ya se ganó la fanaticada, hoy pegó jonrón. Entonces, el trote de él, como dicen los buenos escados, que ya saben más o menos que el caminar, el trote, él es algo especial. Entonces, más allá de las herramientas que tenía, atlético, el papá jugó básquet, jugó softball en un cierto nivel, pero era muy bueno jugando básquet. De ahí vienen los nombres de sus hermanos, Jackson Bryan, que es Jackson Chourio,
está el hermano Jason O'Neill y el hermano, el menor, es Jay. Es porque le gusta el son todos ídolos del básquet, claro, ¿no? Claro. El Dream Team. Qué buena anécdota. De ahí venía. El talento, sí, tenía buena velocidad, buena defensa, era Ciorestó, incluso él pichaba. Sin embargo, después de tanto pichar en las pequeñas ligas, tuvo un problema en el codo que casi se tumba el acuerdo por una sombra del codo, pero yo en mis reportes decía, ok, es mocho, decía yo, estaba por ahí Johnny Damon. Johnny Damon es brazo 20, la escala del escauteo es 20 al 80, 20 pobre, 80. Vladimir Guerrero padre, algo así. Entonces, él yo decía, así sea mocho, él le da todas las herramientas para ser una superestrella en el béisbol. Yo siempre dije que él iba a ser center field, y bueno, gracias a Dios, lo tienen ahorita en right field, que César Suárez está picado, Guillermo, está picado con él. Oye, entonces, bueno, todo es experiencia y va madurando ahí. Oye, Pete, te pregunto algo. Bueno, estabas hablando de ya a los 10, 11 años, ya regionalmente era una estrella, ¿no? Jackson, y fíjate que, bueno, logra a nivel de récord sin pisar todavía un terreno en Grandes Ligas, un contrato con los Cerveceros de Milwaukee. Eso habla de mucho de las expectativas que hay alrededor de él. ¿Desde cuándo Jackson está consciente y cómo maneja precisamente eso, ¿no? El poder hacer match con las expectativas que se tiene alrededor de él desde que es tan joven. Bueno, él es muy competitivo. Si ustedes vieron cómo debutó con las Águilas del Zulia, los números que colocó este año, que fue impactante todo lo que hizo, fue para el Juego de las Estrellas, compitió nada más con Ronald Acuña en el Jonrón Derby. Y fíjense cómo es el aplomo de él. Él no se deja, él sabe que es una estrella, pero él no se deja ni más ni menos. Él, pecho parado, tranquilo, sigue disfrutando el juego. Tiene una familia muy importante a nivel del apoyo, o sea, desde niño, la mamá, tú sabes, esas madres que se vuelven locas en la tribuna. Bueno, ella es así, el apoyo. Y César Suárez, en su capacidad de toda la experiencia que tuvo en el béisbol y ahora que está teniendo bastante éxito, mucho más que lo que fue como pelotero, los consejos de él siempre son válidos. Jason O'Neill, que es el hermano, que Dios mediante también va a ser una estrella, tiene otra personalidad. Entonces, prácticamente es el caqui, el pelotero chispa. Sin embargo, la chispa de Jackson Churio es dentro del terreno. Entonces, yo creo que él va a manejar eso con bastante aplomo, bastante tranquilidad. Él sabe lo que tiene. Y Milwaukee sabe al dinero, el dinero que está invirtiendo, a quién se lo están dando, porque ven la familia, ven al pelotero, todo lo que fue personalidad. Si te fijas en el jonrón que tuvo hoy, el primero que lo recibió fue Adame, que es el líder del equipo ahora mismo, y fíjate cómo hubo un roce ahí de lo que es la jocosidad del pelotero. Y atrás estaba el manager, nada más y nada menos, y no le paró. Le hizo así, broma. Y Jackson Churio le dio en el pecho. Ay, ¿qué pasó aquí? Tal. Y bueno, se ve que hay una hermandad buena ahí en lo que es el dogado de los Cerveceros de Milwaukee, también porque comenzaron ganando, pues. Pete, tú hablas de que desde que estaba chamito, muy jovencito, ya tenía madera de grande liga. Hay peloteros que no son así cuando son chamos y se van formando. Y más adelante es que encuentran su característica para ser Grande Liga. ¿O tiene el Grande Liga ya se nota que es desde muy chiquito? Bueno, esa es una buena pregunta. Sin embargo, yo digo siempre, vamos a hablar un poquito de bateo. Yo digo siempre lo que es José Altuve. Ese sí se tapa un ojo, va a batear 300 en Grandes Ligas, ¿verdad? Porque nació para batear. Y está el caso de Miguel Rojas, que era bate quebrado, alita corta, no la sacaba del infield. Y fíjense su capacidad de entrenamiento, de esforzarse, de trabajar fuerte, de enfocarse en lo que son las secuencias de los picheos. Miguel Rojas fue trabajando, fue formándose y tanto que logró batear 280 en Grandes Ligas y casi 20 jonrones, que fue una sorpresa para todo lo que fue el gremio. O sea, el trabajo, obviamente en el Ciorestó, Vizquel y después él. El que diga otro venezolano, bueno, se respeta. Pero la capacidad defensiva de Miguel Rojas es única, pero hay que batir en Grandes Ligas, y él tuvo la capacidad para hacerlo, y bueno, se ha mantenido. Entonces, respondiendo a tu pregunta, unos tú los ves que tienen madera, y los otros a veces tú dudas, pero algo tiene que tener. En el caso de Miguel Rojas fue la defensa, pero hay que batear, y la capacidad, el enfoque que tuvo para su desarrollo, su proceso para llegar a Grandes Ligas fue único. Pete, para cerrar, 30 segundos, porfa.
En Grandes Ligas, los scouts y los que, bueno, conocen de la materia, lo han comparado con Acuña. En estos días vi una comparación con Soto. También vi que lo compararon con Tatis Jr. Pero a Yelich, superestrella de las Grandes Ligas, le preguntaron y dijeron, basta de comparaciones. Él va a escribir su propia historia. Tú, que lo tuviste desde niño, ¿a quién se parece Chourio? ¿O vamos con la línea de Yelich? ¿Chourio va a escribir su propia historia? No, tú sabes que lo que dijo Yelich es algo de madurez ahí, pero como dicen siempre, no, ustedes siempre lo dicen también, las comparaciones son odiosas, pero ¿por qué lo hacen? Porque es sabroso comparar. Es sabroso, bien, ¿no? ¿Que con quién? ¿Cómo quién va a ser? ¿Va a superar las expectativas estas? Y eso a nivel de lo que es de este lado, ¿no? Quizás no del pelotero, pero quizás de nosotros es bueno. Yo en mi reporte lo comparé con Torii Hunter y con BJ Upton, okay, de Tampa. Okay. Creo, Dios mediante, que me quedé corto. Creo que Dios mediante me quedé corto y esas fueron mis comparaciones porque lo proyecté en el center field. Entonces, más allá de Ronald Acuña, cuando llegó a Ronald Acuña Grandes Ligas y llegando novato y Jackson Chourio, yo me quedo con Jackson Chourio. Pero lo que pasa es que después Ronald Acuña hizo algo, o sea, único. Jamás había existido eso. O sea, tanto así que nadie lo había hecho en la historia. Entonces ya son palabras mayores. Pero no importa que sea el segundo. Después de Acuña viene Jackson Chourio. Está bien eso. Bueno, no tenemos uno, tenemos dos. Exacto. Pero bueno, yo soy segundo. Está bien. Está bien. Va a ser mejor. Porque él quedó picado. Él no lo dice. Pero él quedó picado con el jonrón derby y vamos a ver con lo que es valga la cuña. Bueno, no lo voy a decir, pero valga la cuña y lo que son los derbis. Esa pinita está ahí, porque él es competitivo. Pete, bueno. gracias por estos minutos. Qué buena entrevista. Sí. Y bueno, felicidades. De eso se trata, ¿no? Así que todo nuestro cariño. Ojalá te podamos ver en persona en cualquier momento, ¿ah? No, siempre apoyando siempre todo lo que es su trabajo, su trayectoria. Y siempre por aquí puedes contar con el Joseo del Pit. Qué bien. Sígame por ahí, sígame, Joseo del Pit en Instagram. Joseo de Pit. Muy bien. ¿Listo, pues? Hay que darle una sección. Está mejor que... Está buenísimo, me encanta. Ese nombre está mejor que Little Baby, ¿no? ¿Cómo que la cosa? Lady Baby. Sí, claro. Para ver qué pasó con los Marlins. ¿Qué pasó con los Marlins? Ya vamos a ver los Marlins, en 30 segundos. Lo del Chourio ha sido tan increíble que ya están haciendo proyecciones para el 2026. Del line-up del Clásico Mundial. Y ya ponen a Acuña en el center y a Chourio en el right. Lo mejor de todo esto es que estamos hablando de peloteros muy jóvenes, uh-huh, los dos. Uh-huh. Tanto Acuña como Chourio. En el fútbol ya estuvieran diciendo, no los quemen, no los agarran. Bueno, es muy diferente el béisbol en el fútbol en ese. Yo creo que el tema de la cantidad de estadísticas te permiten unas proyecciones que a veces se quedan cortas, Carlitos, porque de repente veíamos las proyecciones de Acuña este año, eran mucho menores de las del año pasado. Sí. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no? ¿De dónde sacas eso? Pero claro, esa cantidad de herramientas estadísticas te permiten ese tipo de proyecciones que es más o menos por donde va todo eso. Pero bueno, lo que le acabamos de decir, 20 años lo que tiene Jackson Chourio, recién cumplidos. A nadie le dan 80 millones de dólares. No. Y exacto, sin pisar el diamante. Sin pisar el diamante de las Grandes Ligas. Sencillamente creyeron en él y él está pagando. Él está retornando su confianza. Sí. Totalmente. A nadie le habían dado esa cantidad de dinero por tantos años antes de pisar las Grandes Ligas. El primero ha sido Jackson Chourio. Vamos. Y es venezolano. Arpa, cuatro y maraca. Más listo, nada. Pues. A ver qué pasó con los Marlins. Guácata. Marlins. Ay, los Marlins. Bueno, película de terror. Patazo por el campo corto. Se envasa por jugada de selección. Anotaba Trout. Otra vez Trout. Registrado en tercera base. Ay, los Marlins. Y se metió hasta la segunda. Luego entre tercera y short. Cuadro adentro. Sencillo. Ya esto era paliza. Joe Adell hacia el jardín derecho. Abisail García capturaba, sanó, anotaba, en pisa y corre. Les tengo noticias. Los Marlins tienen récord de 0 y 7. Escúchame, no hay mucha diferencia entre los fanáticos que están yendo a, ¿cómo se llama el estadio de los Marlins? Lone Depot, ¿no? Lone Depot Park. Al pero Coliseo si de Oakland. Estuviste ahorita ahí. Es que se llama Marlins Park, me parece. Luis Arraez se fue de 3-1 con dos ponches, por cierto, en ese encuentro. Los Rangers de Texas. Este es Corey Seager. Hoy se enfrentaba a Nathan Eovaldi. ¿Ok?
ante Cibao. ¿No tienes a Corey Seager en el fantasy? No. Bueno, sencillo al centro. Los actuales campeones. Siri anotaba a Dolly García. Smith se anclaba en primera. Luego, Marcus Simien al caminero. Quieto, claro. Quieto. Una más para Texas. Sin querer queriendo. Por la inicial, vía 13 oficial, victoria para los Rangers de Texas. ¿Cómo va Texas? Texas tiene 4 y 2 y las Rayas tienen 3 y 4. Y los Angels tienen 4 y 2. Yo creo que la ¿Tú te imaginas que a los Angels, Mari, perdón, les vaya bien o les vaya mejor ahora que no tienen Otani? Bueno, eso puede pasar. Eso está escrito, claro, escrito. Generalmente puede ocurrir eso ese tipo de cosas. Eso puede pasar. Exacto, eso pero yo creo que lo más llamativo es lo que está pasando con los Astros de Houston, ¿no? Houston perdió ayer, 1 y 5 el récord. Uh-huh. Bryce Harper, antes de comenzar la jornada de ayer, andaba de 15-0, ¿cierto? Sí. Vean. Él dijo, me voy a sacudir. ¿Cómo salió el slump? Porque de un slump se sale con un cuadrangular, pero él decidió que fuesen 3. Este fue el primero. Opa. No fueron uno, ni fueron dos. Fueron 3. Fueron 3. Así mismo. Como y, y el último fue Grand Slam, por cierto. Pero mira esto, esto es de línea. Esto que está en su salsa. Y vean, picheo bajito a 89, sinker, no pasa nada. Con 3 en circulación, cuadrangular. Qué peloterazo Bryce Harper, véanlo bien. Va a estar en Cooperstown, va a estar en el Salón de la Fama Bryce Harper. No lo duden ni un poquito. Qué clase de pelotero. A pesar de que Harper, con Harper ocurrió lo mismo que tú estás diciendo que pudiera ocurrir. Claro, con Dani, claro. Los Nationals ganaron el año que lo dejaron ir. O que se fue después pues, a los Phillies. Ahí están los bateadores activos con más juegos de 3 jonrones. Mookie Betts. Qué peloterazo. 6. Joey Votto, 3. J.D. Martínez, 3. Bryce Harper, 2. Y Jordan Álvarez, 2. Esas son la cantidad de juegos con 3 cuadrangulares. Mookie Betts. Oye, tiene 2 los Dodgers, ¿ah? Habla muy bien de lo que puede, o lo que habíamos hablado siempre. El pronóstico de los Dodgers en esta temporada debería ser para ser campeones, ojo. Sí. Debería. Sin Otani. No, los Dodgers de Los Ángeles, los vecinos de Los Ángeles. Bueno. Pero yo creo que a los Dodgers no les va a alcanzar. Si no lo son, es fracaso. Miren ahí, hay dos peloterazos ya ahí marcando diferencia. Tienen muchísimos peloteros. Claro, pero digo lo que acabamos de repasar. Pero no sé, yo siento que a los Dodgers siempre les falta algo y me inclino un poco más por el manager. Pero quizás porque no había llegado, nombres tan importantes. O sea, tan fuertes, digo, que cambien a lo mejor la dinámica del equipo. Depende, porque ellos se metieron en Freddie Freeman, tienen a Mookie Betts, tuvieron a Max Muncy, tuvieron a Scherzer. Claro. Tienen a Kershaw. Por eso, pero Freddie Freeman marcó una diferencia en la temporada pasada. Pero no ganaron. Está no, bien. No, lo que voy es que, ojo, siempre tienen un gran equipo. De hecho, por muchos años incluso fueron la nómina más cara. Actualmente no lo son. Y con todo eso, los Dodgers, si tú echas para atrás, ganaron fue en el 2020, la temporada corta de la pandemia. Siempre se quedan como allí. Les falta como algo. Hay un tema como en las series cortas que pareciera, no sé, puede pasar por la dirigencia. Puede pasar también con el tema el año pasado hablábamos de la rotación de los Mets de Nueva York. Todo el mundo decía que los Mets de Nueva York estaban para meterse, ¿no?, de la pelea. Y finalmente no pasó nada con los sí, Mets. Claro. Puede pasar por ahí. Tuvieron a Scherzer y a Verlander, sí, correcto, en efecto. Dos nombres. Y no se metieron como tú estás diciendo. Que luego los cambiaron. Pasa que también los Dodgers, no sé. Falta como que sí. Yo sé lo que vas a decir, le falta raza. Sí, le falta raza. Le falta raza a los Dodgers. Sí, no sé, le falta raza. Ojo, este año tienen a Glasnow, como tú estás diciendo, tienen a Freeman, tienen a Otani, tienen a Betts. O sea, con esa nómina, obviamente están obligados a. Pero siempre les falta algo. Sí. ¿Quién fue el que puso que era campeón dentro de los pronósticos nuestros? ¿Alguien puso los Dodgers? ¿Alguien puso favorito los Dodgers? Bueno, mira esto. Eduardo, seguro. Ricardo Pinto se estrenó ayer de regreso, mejor dicho, regresó a las Grandes Ligas. Escuchen, a Ricardo Pinto lo fueron a buscar a Nueva York en carro. Sí, señor. Regresaron. Había tráfico. Había tráfico. Llegó tarde. Sí. Llegó en el cuarto inning, debido al tráfico que está diciendo Mari. Saludó al manager, a sus compañeros. Y se puso ready. Y le dijo, hey, estoy listo. Ok, ¿estás listo? Vas a venir a relevar. Sí, salvo el juego. Ni calentó. Yo les digo algo. Ricardo Pinto está allí por la gran temporada que tuvo en el béisbol profesional venezolano. Se les dio una nueva oportunidad y miren, tiene MVP Pinto
por la puerta grande. Ricardo Pinto fue subido al equipo grande de los Phillies de Filadelfia. Tuvo que conducir desde Rochester hasta Filadelfia por más de 5 horas para llegar al duelo ante los Rojos. El jugador perteneciente a los Tiburones llegó en el cuarto inning y terminó consiguiendo el salvamento tras lanzar 4 episodios, 3 carreras y ponchando a 4. Capaz llegaba antes y no hacía eso. O sea, llegó con adrenalina. Sí, es verdad. Sí, sí, llegué tarde, venga, sí. Dame, vamos, no, pim, pim, oye, pim, chao. Oye, tú sabes que había un tema interesante en el Instagram y les pregunto a ustedes dos, muchachos, el tema de cómo un lanzador puede salvar un juego, ¿no? Porque había una contradicción de cuántos innings tienes que lanzar para poder salvar un juego realmente. ¿Cuál es el límite entre lo que debes hacer y lo que está permitido? O sea, ¿cuántos innings debe lanzar un pitcher que releva para poder salvar depende, un juego? Depende, porque si tú vienes a, o sea, normalmente el cerrador viene en el noveno inning. En el noveno. Normalmente. Un cerrador. No, con una diferencia de 3 carreras o menos. Uh-huh. De 4 carreras o menos. Pero si tú entras en el séptimo sexto inning o en el sexto inning y el juego está cerrado, uh-huh, y entraste con una situación apremiante, uh-huh, el anotador... Obviamente, dependiendo de cómo vaya quedando el juego, independientemente de lo que, del inning que hayas entrado, tú puedes salvar el juego, como fue ayer con Ricardo Pinto. Ricardo Pinto lanzó, o sea, tuvo un juego salvado de 4 innings. Exacto, sí. Por eso es que la gente decía, wow. Puedes tener un juego salvado incluso de 2 innings, que ha pasado, o sea, para que más o menos nos ubiquemos. O sea, es no más raro de 4. Un cerrador es el que se lleva el salvado si están ganando. Es que tiene que haber, es lo que dice, o sea, Guillermo, el tema de la diferencia de carreras. Okay. Tú puedes entrar sin estar en situación tiene que ser de salvado. Una diferencia de 4. Si estás ganando por 5 carreras, no hay situación de salvado. Puedes entrar, oye, pero mira, no se te va a apuntar el salvado. Pero escúchame, pero depende de con eso que te está diciendo Adri. Porque si tú consigues corredores en circulación, no sé qué, y estás ganando por 4 y viniste a sacar un out, puede haber juego salvado. El anotador, exacto, es el que tiene ese criterio. Exacto, bueno, el anotador y la regla. La regla, sí, exacto, la regla. Pero al final es el anotador el que define todo. Tú puedes tener un juego salvado de 2/3. Ojo, sí. Y si Ricardo Pinto hubiese entrado con el equipo abajo en el marcador, uh-huh, en lo que se acredita es la victoria. La victoria. ¿Entiendes? La victoria. En este caso no es así, porque, bueno, no era la situación. Entonces, ¿qué se le acredita a Ricardo Pinto? Porque algo tienes que anotarle, ¿no? Sí. Bueno, le anotas el juego salvado. Listo. Hacemos pausa, pues. Aprendiendo en Teledeportes. Teledeportes, Televenga, 37. Ya venimos. Viernes 5 de abril de puro fútbol aquí en Televen, papá, claro que sí. ¡Ey, carrito, ya va, escuche fútbol! Este viernes es el UCB Táchira a las 4 y a las 6:30 la Vinotinto Femenina Absoluta contra Panamá. 4 de la tarde, Liga Fútbol, 6:30 Venezuela-Panamá. Ok, ambos partidos por Televen, tu canal. Por Televen, claro que sí. Liga Fútbol, Vinotinto Femenina Absoluta. Para allá va. ¿Me encuentras? Sí, pero uno es en el Estadio Olímpico, okay, y el otro en el Estadio Brígido Iriarte. Ok, a las 4 UCB Táchira por, sí, Televen, tu canal, en el Olímpico. Y a las 6:30 en el Brígido Iriarte, la Vinotinto Femenina Panamá. Epa, pero a mí me da chance de ir a los dos. Claro. A ver, si tú estás en Caracas, ve primero al partido UCB contra Táchira y después tienes tiempo para llegar a ver la selección, claro, de Venezuela contra Panamá en el Estadio Brígido Iriarte. Ahí lo chaguaramos. El paraíso. Listo, listo, listo. No, hermoso, no vamos. Voy de parrillero. Igual claro, ustedes lo pueden ver los dos partidos por tele en tu canal. Claro que sí. Dame la cola. Pero si estás en Caracas, ve para el estadio. Claro, claro, si ves, entonces vámonos. Dale. Aló, ¿cómo estás? Sí, es que necesito hacer la compra lo más rápido posible. Sí, claro, yo tengo mi BDV app del Banco de Venezuela, por supuesto. Ah, bueno, mándamelo de una vez. Y es que es así de sencillo. ¿Sabías que la forma más rápida de pagar todo es con el pago móvil BDV QR? Con solo escanear el código QR desde la aplicación, pues todo lo obtienes así de rápido. Es como diría Yuli Marroja, es un huacata. Tu pago al instante. Y es que para el Banco de Venezuela el mayor valor eres tú. Problema es que bueno, muy bien. Bueno. No le llegó el mensaje. Ah, bueno, bueno. Imagínate tú. Qué rico es el helado. Oye. Y ahí va a volver a pasar. Oh, vale. Sí, sí, sí. Va a volver, sí, a pasar. ¿De parrillero con Turi? Sí. No, bueno, ay, no, es el de parrillero. Lo que pasa es que no había 2 cascos. Ah. Solo uno. Entonces, pero para el viernes sí, no, puede, no, haber, no, los, no, cascos. Claro, claro, para, claro, irse al juego. Y a mí me dejaron votar. No, tú no te vas en tu carro. No hay moto de 3. ¿Cómo te vas a ir en moto? En bicicleta. Una mujer tan guapa ahí, agarrando humo de carro. No, no, no. Bueno, vámonos a San Cristóbal, estado de Táchira. Ajá, porque tenemos a través de Skype también, ¿no?, a Dayana Quintana, periodista venezolana, naturalmente, radicada en el estado de Táchira.
Dayana nos va a contar qué fue lo que se vivió ayer en Pueblo Nuevo. Así que, Dayana, bienvenida acá a Teledeportes. María Alexandra Bastidas, Adriana Flores, Carlos Domínguez y quien te habla, Guillermo Recay. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están? Un saludo desde San Cristóbal y, bueno, contentos por lo que vivimos el día de ayer en Pueblo Nuevo. Sin duda alguna, una demostración más de que San Cristóbal es la ciudad del fútbol en Venezuela y, por supuesto, no solo es un mensaje a toda Sudamérica, sino también a la selección nacional, de que esta es la casa del Vinotinto y lo que vivimos en Pueblo Nuevo con más de 38 mil personas prácticamente pagada, nos hace pensar de que el fútbol en Venezuela se vive de otra manera. Estamos teniendo problemas ahí con Dayana. No, me gusta Dayana porque está pisando fuerte con San Cristóbal como sede del fútbol, sede natural del fútbol. Es correcto, una vez. Dayana, ven acá rapidito para que hablen los muchachos contigo. ¿En cuánto tiempo se acabaron los tickets? ¿En cuánto tiempo se agotaron los tickets? El día martes salieron a la venta las entradas para este gran compromiso. 8 días duraron a la venta las entradas, pero seguían vendiéndose fácilmente durante la semana. Y el mismo día del partido quedaban muy pocas, quedaban 400. Opa, sí, quedaban 400 el día del partido. El día del partido. Yo insisto que muchas veces cuando se juega un partido importante en distintas sedes del país, esto lo voy a decir con mucho respeto porque no me voy a meter en el bolsillo del venezolano, pero siempre hay una excusa, no que es tarde en la noche, no que no hay transporte, no que es cara la entrada. Táchira River, el rival, se llenó el estadio. 8:30 de la noche, de paso, día de semana. O sea, sí se puede llenar un estadio, sí se puede apoyar un equipo. Porque lo que yo siempre digo es que el rol del fanático, el rol del aficionado, es ir al estadio, es aportar con su pago de la entrada, esa es su voz para decir, mira, yo soy y puedo exigir. O sea, vamos a ver si Táchira mantiene esto, no solamente para los partidos de Copa Libertadores, sino también para el torneo local, ¿no? Así es. Dayana, y bueno, aprovechando, no sé si la tenemos, sí, Adán, pero bueno, me parecía importante porque en algún momento tuve la fortuna de estar muy cerca del fútbol y en la época, bueno, estaba el profe Carritos Maldonado dirigiendo el Táchira, eran más de 30 mil personas. 8 llenazos consecutivos. Impresionante el ambiente allí, de verdad. En un día se acababan las entradas. Bueno, y empezabas a ver a la gente subir minutos antes de que comenzara el encuentro. Entonces, Carlitos hablaba del tema de las entradas y eso. ¿Cómo ha estado el ambiente? Aprovechando que te tenemos ahí más cerca, ya nos vamos a meter otra vez en la Copa Libertadores. Pero cuando hablamos del torneo local, ahí en San Cristóbal, entendiendo que es una región que vive el fútbol, como tú bien lo has dicho, de manera diferente. ¿Cómo ha estado el ambiente? ¿Cómo ha estado la venta de las entradas? Porque es algo que nos preocupa, sin duda, ¿no? El sí, tema claro. De los tickets para la Liga Fútbol, para la cantidad de personas que van a los estadios. ¿Cómo ha estado, Dayana, en estos últimos días? Bueno, yo creo que, obviamente, a diferencia de lo que se vive en Copa Libertadores, a lo que vivimos en la Liga Fútbol, pues hay una diferencia amplia. Primero, el formato del torneo, a veces accesible o atractivo para el fanático. En el último partido vimos una buena presencia de público, casi 7.000 personas asistieron a Pueblo Nuevo, pero lo que hizo que la gente fuera más al partido de Copa Libertadores no es porque haya venido River Plate de Argentina solamente o porque vaya a enfrentar a Libertad de Paraguay o a Nacional de Paraguay. Táchira ofreció para esta Copa Libertadores un abono por el cual el fanático en las distintas tribunas populares del Deportivo Táchira podían asistir con un solo abono a los 3 partidos. También lo ha ofrecido la Liga Fútbol y obviamente el número es bastante alto, tanto de abonados para la Liga. De hecho, tenían un 50% de descuento quienes adquirían los 3 partidos de la Copa Libertadores, los que ya estaban abonados a la Liga Fútbol, y un 30% para aquellos que eran nuevos abonados, lo cual eso disparó la venta de entradas para esta Copa Libertadores, lo que nos hace pensar, chicos, que va a haber una buena cantidad de público en Copa Libertadores. Ahora bien, la Liga Fútbol, los días diferentes de juego, no importa si es martes, como lo decía Carlos, en San Cristóbal no importa el día que se juegue fútbol, pero sí realmente el fanático todavía no ha terminado de llenar el estadio por Liga Fútbol y esperamos que esto suceda en los cuadrangulares finales porque, bueno, en este momento se está jugando el torneo Apertura y tan solo son 13 fechas y 7 de local para el Deportivo Táchira.
Oye, Dayana, hablemos de fútbol ahora. Lo que se vivió en el estadio de Pueblo Nuevo con este Deportivo Táchira, sobre todo los primeros 45 minutos, yo creo que hubo un récord de faltas, bueno, bastante fuerte, ¿no? Cada uno de los equipos muy, 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 muy cerrado. No había, digamos, ningún tipo de despliegue ofensivo claro por parte de ninguno de los dos. Obviamente el Deportivo Táchira estaba un poco más tranquilo porque el resultado se mantenía intacto, ¿no? Y era bueno para el Deportivo Táchira de alguna u otra manera sumar. Por otra parte, pues River Plate siempre, lo hemos dicho, sacó la casta, lo habíamos hablado acá, es un equipo obviamente con mucha experiencia, con mucha trayectoria, y finalmente después del ingreso de Echeverry, pues todo cambió para River Plate. Fue ese aire que necesitaba River para desbloquear la defensa del Deportivo Táchira. ¿Cómo lo viste tú? Y por supuesto, ¿no? Es muy importante, ¿cómo lo vivió el fanático? ¿Realmente se fue con una sensación de, perdimos 2-0? O quizás siente como hicimos un muy buen juego, pero lamentablemente, bueno, perdimos contra River en esta oportunidad. Pero creo que no va a ser fácil que nos ganen en casa, como lo dijo el mismo técnico de River Plate. Sí, yo creo que, te voy a dar primero mi opinión personal, yo creo que el partido, tanto para la gente como para los medios de comunicación y para el mismo rival, no era fácil, sabiendo de que River nunca había podido ganar en Pueblo Nuevo, ni tampoco ha podido ganar al Deportivo Táchira, y sobre todo que creo que el 11 que presentó Martín de Michelis era realmente un 11 respetando al rival. Y si nos ponemos a hablar rápidamente de táctica, hay que destacar que colocó 4 mediocampistas y se reservó a hombres como Lanzini, como Barco, como el mismo jugador Echeverry, que como tú lo... En el ingreso del partido, tan solo 4 minutos duró Echeverry y la función ofensiva del equipo de Michelis cambió totalmente. Y hay que recordar que ingresa por Nacho Fernández, que fue el hombre más importante en la primera parte, como lo fue Mauri Secova para el Deportivo Táchira, y que esto no es novedad, es el mejor jugador del Deportivo Táchira y estuvo presente en cualquiera de las líneas del equipo que dirige Eduardo Zaragoza. Y luego, en 9 minutos desde el ingreso de este jugador Echeverry, bueno, que ya es jugador del City, el equipo de Martín de Michelis se fue hacia adelante. Yo creo que ya después de ver que en la primera parte el Deportivo Táchira fue poco permeable defensivamente y que para mí pudo haber sido un poquito más la impresión ofensiva del equipo, porque no hay que mentir, el fanático le pedía al Deportivo Táchira subir, buscar ahí a los atacantes Brian Castillo y Andy Ríos, que bueno, lamentablemente no se pudieron conectar en este compromiso, y un Gerson Ronaldo Chacón que estuvo muy solo, que realmente pues no estuvo las sociedades, pero aún así Táchira sacó ese 0. Ya en la segunda parte del partido cambia, por supuesto la profundidad del banco y la experiencia que tiene el equipo de River Plate para estos compromisos nos apabulló. La gente estuvo metida en el partido desde el minuto 1, principalmente jugando el partido también de local, siendo el jugador número 12, pero no le alcanzó a Táchira desde ese punto de vista. Y yo creo que ya sobre la parte final de la primera parte y en la segunda parte, vimos que Táchira disminuyó en la capacidad defensiva y sobre todo ofensiva de Julián Figueroa, que se termina lesionando y que era el jugador que por momentos podía allí tapar la salida de Boselli, que a la postre es el que marca el primer gol de rebote. Ya después, el gol de Nicolás Fonseca, hay que destacarlo, este ítalo uruguayo que apenas hace unos días recibía la convocatoria de la selección uruguaya y que va a jugar más y nada menos que al lado de Valverde, nos hace pensar de que, él lo dijo en rueda de prensa, se consiguió la oportunidad de poder rematar, así que yo creo que las dos jugadas son dos jugadas aisladas, y como lo comentaba en mis redes sociales, yo creo que sí. River nos dio una demostración de paciencia, y yo creo que eso es lo que va a tener que tener Deportivo Táchira y los otros equipos venezolanos, Rayo Zuliano, el Caracas Fútbol Club, el mismo Metropolitanos. La paciencia es fundamental para poder conseguir los resultados, y yo creo que en los próximos partidos de local es algo a lo que va a apelar Zaragoza, porque quedó muy contento con lo que vio de su equipo, y Martín de Michelis habló de que este equipo tiene una identidad, y la identidad parte que no dan una pelota perdida y que se defendió muy bien. Dayana, vamos a hacer algo. Vamos a escuchar las declaraciones de Eduardo Zaragoza, director técnico del Deportivo Táchira, por juego. A ver. Estamos muy recientes, muy en caliente, pero siento que hicimos un partido bastante correcto. Tratamos de controlar
a River en la manera de lo posible y tratar de hacer un partido que queríamos cuando tuviésemos la pelota. Uno lo pudimos hacer, el otro no tanto, o no nos lo dejaron hacer. Y siento que hasta la jugada del gol teníamos el partido bastante ahí. Declaraciones de Eduardo Zaragoza, director técnico del Deportivo Táchira, después de esa derrota ante River. Dayana, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros acá en Teledeportes. Todo nuestro cariño y, bueno, siempre pendientes de tu trabajo. ¿Eh? Muchas gracias y para mí un placer poder compartir con ustedes en Teledeportes. No, el honor es nuestro. Antes de irnos a la pausa, ya no va a ir, Adán, quédate tranquilo. Adán está muy estricto, nuestro productor. Un abrazo, Adán. Mentira, no. En un minuto, Adán, ven acá. ¿Qué sensación te deja el Deportivo Táchira? ¿Tú saliste tú satisfecho? No, estoy satisfecho porque siento dos cosas. Que Táchira tenía cómo ser más punzante, sobre todo en la entrada del partido. Zaragoza conoce a sus futbolistas, conoce al rival más que uno, obviamente, pero siento que fue muy timorato. Se reservó mucho ante un rival que venía golpeado. River no es el River de hace dos años, el River que pisa fuerte desde la entrada del partido. Y yo creo que podíamos aprovechar eso. Aparte que, fíjate lo que decía Dayana y es la lectura general del partido. Entró Echeverry y le cambió el panorama al partido. Claro. O sea, le cambió el panorama a River y a todos. Cuando entra Yaniel Hernández, cuando se hacen los cambios en Táchira, el aurinegro también cambió. Cambió para bien. Y fue después de que ya estaba perdiendo una serie. Pero fue muy tarde. Siento que los cambios también pudieron haberse dado antes porque el equipo estaba muy espeso y era una necesidad de cambio. Como de refrescamiento, claro, ¿no? De mover un poco. Un tipo más manejador, tenías a Diomar Díaz en el banco. Un revulsivo, como fue Echeverry para River. Bueno, ¿qué dice la gente tras la etiqueta de Teledeportes? Vean ustedes. Juan Carlos Lares dice, saludos desde Maturín, la cara del béisbol. Por muchos años seguirá siendo Ronald Acuña Jr. Juan Carlos, nos vemos en septiembre. Roque Juan Peñalver, feliz noche. Para mí, la próxima cara del béisbol venezolano en las grandes ligas va a ser Jackson Chourio. Su increíble inicio en esta temporada lo certifica. Saludos desde Tucupido, estado Guárico. Ángel Duno. Buenas noches, saludos. Para mí, la nueva cara del béisbol, sin duda alguna, será Jackson Chourio. Saludos. Desde Maracay. Para que vos veáis. Chou. Que nos ven desde allá. Pausa breve. Brevísima. Y venimos. Copa América, ¿por dónde? Por Televen, Santa Clara, California, Glendale, Arizona, esto es en Inglewood, California, Las Vegas, Nevada, ¿qué más? Dame más. Arlington, Texas, Houston, ajá. Texas, Kansas City, que además va a estar con un par de estadios allí, ¿no? Atlanta, Georgia, East Rutherford, esto es New Jersey, Charlotte, North Carolina, Orlando y la Sony Miami. ¿Sabes cómo suena? La Copa América será por Televen, 20 de junio, 14 de julio. ¿Cómo? Como cuando están en el mismo universo. South Africa. Exacto. A lo vale, era así la próxima. No, la próxima parece promo. Miss America. Miss exacto. America. Exacto. Mira, por cierto, está perdiendo Rayo Zuliano, 0-1. Está en minuto Danubio. 90. Y por cierto, Drake salió con una camisa de Venezuela, ¿la viste? Ah, también, sí. Y con el apellido Pérez. Ya que estamos hablando de farándula, vamos a meter la farándula deportiva. Vi buena parte del primer tiempo de Rayo. Le hizo un muy buen partido Rayo Danubio, por lo menos la primera mitad, sin desparpajo, lo fue a atacar. Lástima que está perdiendo, pero no tuvo, es lo que yo le decía, salió sin miedo a buscar el partido. Está bien. Quien si no pierde es los pesistas y las pesistas venezolanas, ¿eh? Esta es Angelin Venegas, la trujillana, además, se colocó sexta en la Copa del Mundo de Tailandia y confirmó así su ubicación en el ranking camino a su estreno en estos próximos Juegos Olímpicos en Olala, París. Yo te digo algo, siempre se habla de Mayora, entre otros. ¿De Caidomar? De Caidomar Vallenilla. Caidomar, claro. Pero ven acá, o sea, pero que las pesas es ilegal. Nosotros somos potencia mundial. Mira, por cierto que ese último registro fue nuevo registro nacional, además. Buenísimo. Así que bueno, está rompiendo récord. Mira. Ya son 11, entonces, los participantes. 11, ¿verdad? 11. Creo. La pesista, sumando los dos de hoy. La pesista trujillana consiguió el segundo boleto olímpico de levantamiento de pesas venezolano, confirmando su ranking en los 59 kilogramos. 12. Y con 229 kilos en total.
para superar su propia marca nacional y se coloca sexta en la Copa del Mundo de Tailandia. La competencia de los 59 kilogramos en París 2024 se va a disputar el 8 de agosto en el París Sur Arena 6. Yeah. Yo te bien, digo, vale. Lo de las pesas no es como potencia. Sí, mira, Cuba, Rusia, Bulgaria, esos son los países exsoviéticos, son potencias junto con Venezuela. Ya estos inscribieron su nombre a París. Bueno, Yulimar Huacatar Roja, salto triple y atletismo. Bueno, está Mestre, Douglas Gómez. Mestre es un clásico también, ¿no? Sí, claro. Leonel Martínez o Maylin Alcalá. Bueno, en ciclismo de ruta hay un cupo país. Vean, Patricio Ferrando, Larrazábal, Rodríguez. Ahí vamos, ¿no? Varios en lucha libre. Sí, bueno, también está en lucha grecorromana allí. Jesús Cova, boxeo, que vienen tener. Y en atletismo tenemos, para mí va a clasificar Jocelyn Brea. Sí. Y creo que Magali García en maratón va a Rotterdam a tratar de buscar el tiempo y yo creo que lo va a lograr. Eso es a falta de, por lo menos el de Jocelyn, a falta de la oficialización, ¿no? Por parte de... Que tiene, exacto. Que llegue la forma oficial. Se terminen ya de acumular los registros para decretar que ella ya está clasificada. Es un sueño olímpico. Sí, nuestra claro promesa olímpica. Los Limardo también están clasificados. Sí. Junto a Gabriel Lugo en la esgrima. Así que bueno. Vaya. Pausa, pues. Dale, pues. Nos están haciendo así. Bueno, faltan 10 días para el Sub-20 Suramericano Femenino, un mes para la Liga Mayor, y 2 meses para la Copa América. Teledeporte no falta nada. Todos los días. Mañana tendremos Teledeportes por Televen, tu canal. Mira, tal día como hoy, máquina del tiempo. ¿Qué? Hace 35 años. ¿Qué edad tenía Omar Vizquel? Cuando se estrenó. Cuando debutó. 21, bueno, hizo su años. Debut en la Gran Carpa con los Marineros de Seattle. En la cara de Chamito. Contra los Atléticos de Oakland. Ese mismo día también debutó nada más y nada menos que Ken Griffey Jr. 21 tenía. 21, de por vida. Perfecto. Bueno, vean eso. 10.586 veces al bate, 1.445 carreras, 2.877 hits, 80 jonrones, 951 impulsadas, 272 de averaje vitalicio, 11 guantes de oro y 3 participaciones en el juego de las estrellas. No solo atajaba. Ajá. No pasa nada si decimos que es el mejor campo corto defensivo en toda la historia. Para de nada. La Grandes Ligas. No. Mira, por cierto, una noticia. Emícar Calderas y Migdalia Rodríguez van a estar en los Juegos Olímpicos. Van a estar arbitrando. Así que vamos a tener representación venezolana en los Juegos Olímpicos. Al fútbol de los Juegos Olímpicos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mañana estamos de vuelta. Y después el lunes, porque el viernes hay el fútbol. Sí, porque el viernes hay fútbol, doblete. Acuérdate que Carlos Domínguez y Turi se van en moto. El viernes y el lunes. Hay fútbol, ¿no? El lunes hay fútbol. Ustedes van a estar free to decide. ¿El lunes también? Sí, sí, ahora sí, lunes. Sí. O sea, lo que no hiciste... pero tienes béisbol este fin de semana. Pero ¿cómo no nos... Krasky te espera, te iba a decir. Adiós.